Noticias México barra vertical hoy barra vertical Fox critica a AMLO por ser ridículo. Fox critica a AMLO por mando militar en Guardia Nacional, es una burla. El expresidente Vicente Fox criticó la decisión del mandatario Andrés Manuel López Obrador para que sea un mando militar quien encabece la Guardia Nacional. Expresó que se trata de una burla y que ello deja en claro que el Ejecutivo pone y dispone. Fox Quesada expresó que el anuncio de un militar activo al frente de la Guardia es una burla para el Congreso y su soberanía. Ello luego de que ambas cámaras aprobaron la creación del órgano de seguridad pero con mando civil. Así lo dijo. Que burla para el Congreso y su soberanía e independencia. Qué gran burla para los partidos de oposición que se la creyeron. Ahora sí, el Ejecutivo propone y el Ejecutivo dispone. Por la mañana el presidente de la República expresó que la próxima semana se dará a conocer a quién encabezará el nuevo Estado Mayor y enfatizó que podría adelantar si se trata de un militar en retiro o en activo. En activo. Fox llama burros a nuevos de la CRE, llevarán a México al deterioro. El expresidente Vicente Fox llamó burros de párvulos a los nuevos titulares de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, que fueron elegidos por el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Luego de que el Senado de la República rechazara nuevamente las ternas. Mediante Twitter, Fox Quesada criticó a Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante. Y anticipó que estos nuevos elementos de la administración de AMLO llevarán al país a un deterioro infalible. Así lo dijo el expanista, más burros de párvulos al equipo de arroba López Obrador-pobre de nuestro país en estas manos. El deterioro será lento pero infalible. La tarde de este 3 de abril, el Senado rechazó por segunda ocasión las cuatro ternas que envió el presidente López Obrador, por lo que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores, el jefe del Poder Ejecutivo tiene la facultad de designarlos, en caso de que el Senado no llegase a una conclusión. López Obrador destacó que nombraría a quienes hayan obtenido mayor votación. Y es en ese sentido que eligió a Zapata, quien obtuvo 65 votos, Campos 64, Celestino 67, y Guadalupe Escalante 61 votos. Thank you.